Five, four, three, two, one.
Hay audio ya por ahí. No. No. Sí, no. Ahí está. Ya, ya tenemos audio, ¿cómo no? Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Oigan, ¿quién sabe qué pasó? No se escuchaba nada. No pudieron escuchar el super, el sketch. Qué lástima, de veras, se lo perdieron. La canción estaba increíble. Pero esperen, 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 esperen. Es para que lo vayan a ver a YouTube. Exacto, pero esperen, miren, vamos a ver si esto se escucha, ¿ok? Eso sí se escucha. Eso sí se escucha. Va a aparecer más.
de boxeadores, tú, Jorge? ¿Películas de boxeadores? Ajá. ¿Cómo no? Rocky. No, 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 pero así como, como las de las luchas. Había películas de luchadores, o sea, yo me acuerdo haber ido al cine a ver Blue Demon y el Santo contra algo. Oh, ok, espérate. Atlantis y Octagon. Bueno, nos estamos desviando del tema, pero sí hay boxeadores que hayan hecho películas sí. o algo así. ¿Sí? ¿Como quiénes? Púas Olivares. El Púas. El Púas, sí. ¿Cómo no? Es como de los ochentes, de los ochentas, sí. ¿no? A mí me decían el Púas, el chavito, con unas greñas así todas, ya sabes, de basinica, de corte de basinica, y así andaba el Púas, precisamente. Sí, es así. Ya después, obviamente, salieron también, que no fue boxeador, pero Pepe el Toro. Y Pepe el Toro, todas sí, esas películas. Sí. Pepe el Toro sí era boxeador, ¿cómo no? Sí, sí, sí. No me rompas la ilusión. No me rompas la ilusión. Chachito. Estamos hablando de esto de que empezó a pegarle a la gente, para decirlo informalmente, desde los 8 años. Pero ¿cuándo empiezas en el boxeo como tal? Ya algo más formal, ya algo como deporte. Porque aunque las personas no lo crean y sigan llamando al boxeo como que el deporte de los salvajes, es un deporte y tiene muchas reglas súper interesantes. Yo amo el boxeo, es la primera vez que lo digo públicamente, perdónenme. No, yo sí amo el boxeo. No me gusta que la gente salga lesionada, pero disfruto todo el proceso, ¿me entiendes? Uh-huh. A mí me encanta el boxeo. A mí me encanta el boxeo. Sí, me encanta ver el boxeo. Entonces me pareció muy interesante tener a alguien aquí para poderle preguntar todo esto que sienten y mucho más allá de lo que es el deporte del ser humano en el cuadrilátero. Entonces, sí, no, de la pregunta era que desde cuándo profesionalmente, ya, exacto, no, profesionalmente, ¿desde cuándo? ¿Desde qué edad? Pues mira, me empecé, todo empezó como un juego. Ya yo, la verdad, yo quería ser futbolista. Y y después llegué a vivir allá a la colonia Granjas México. Uh-huh. Y sabía que a la vuelta había un gimnasio de box, y en ese tiempo estaba la Chiquita González, Ricardo López, Maromero, todavía fue ahí en ese tiempo. Y los veía a ver ir a entrenar. Y me pagaron, mi papá me pagó porque me veía que estaba ahí, pero la verdad es que no me gustaba. No, yo quería ser futbolista y fue como un juego y como para poderme aprender a defender. Porque ya faltaba poco para entrar a la secundaria y ya sabes cómo son. Sí. Y así empezó. O sea, que empieza como un mecanismo de defensa. Uh-huh. Exacto, estabas tratando de prevenir lo que podía pasar, lo que pasaba siempre, porque eso uh-huh. pasó en todos los países latinoamericanos, por lo menos. Bueno, y sigue pasando. ¿Y recuerdas tu primer pelea así profesional? O sea, ya tu papá te pagó el gimnasio, empezaste a entrenar. Hice mi primera pelea a Mateo. Me dijeron que quería pelear y les dije que sí. Fue allá en Nezahualcóyotl. Ciudad Neza. En Nezahualcóyotl, y fui, hice mi primera pelea y ahí gané me acuerdo que fue un diploma. Uh-huh. Me regalaron un diploma. El peso se llamaba peso pastilla. Peso pastilla, o sea, no ni pesaba pluma. Nada. Peso pastilla, no sabía ni que existía ese peso. No, yo cuando lo vi me reí, pero o sea, así se llaman los pesos. Peso píldora también. ¿Es menos que peso pastilla? No, pues yo, creo que sí. Pero ese está entre las 17 divisiones del boxeo. No, ¿o es algo como extra? Pues yo creo que estos señores le pusieron, como no éramos un peso tal, pues ponle peso, yo creo, pastilla, píldora. Que al menos era el chocho. Sí, ya, o sea, no me imagino así. ¿Y ganaste esa primera pelea? Sí. ¿Y de ahí dijiste, esto es lo mío? No, todavía no. Me aferraba al fútbol. Al fútbol, y yo pensaba, yo decía, yo quiero ser futbolista, ¿no? Y de hecho jugaba, casi no entrenaba. Yo de hecho conocí el gimnasio subía, y después un día se me ocurrió decir, ¿pueden subir a boxear? Y me dijeron, no, es que ellos saben y te van a pegar. No importa, así. Y así empezó. También. Sí. Y jugaba fútbol y los sábados iba a boxear con los muchachos, pero yo no entrenaba bien. O sea, yo no lo hacía bien.
Y así, así empezó y ahí se me paga el gimnasio mi papá y no entrenaba y me dicen, ay, ¿no quieres ir a pelear? Y bueno, y ahí voy. Y ya me dieron el diploma cuando gané. Y de ahí me aferraba al fútbol, pero pues me empecé a enganchar en el box porque me puse a entrenar bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de boxear? O sea, yo la neta, sí me voy a ver bien, maricón, pero yo sí a la primera de que me soltaron un chingadazo, ya me hicieron ni mal. No, o sea, tío, uno entrena y todo para que no te... Para que no ponerse al tiro, ¿no? Sí, para recibirlo y regresarlo, ¿no? Pero a ti, ¿qué es lo que más te gusta del boxeo? O sea, ¿qué fue? Si ibas para el fútbol y entonces después el boxeo, ¿qué encontraste ahí que te gustó? Yo creo que como nos poníamos guantes y nos poníamos la careta y... Te digo que no, no me, no, había, ya sabes, siempre ha existido eso, el bullying, yes, todo eso. Yes. Pero antes el bullying se arreglaba, bueno, sí, sí. O sea, la secundaria era de, pues, bulleando, pues, a la salida, men. Yo no era de la salida ni de la entrada. yo no quería pelear, yo tenía miedo. ¿No ves que sus hermanas le hacían el paro? Pues, sí. Pero así, o sea... Pero mira, y ahora, perdón que te interrumpa, pero enséñales qué onda, pero qué tal ahora. Ah, pues Ahí humildemente. Ay, humilde. Ahí humildemente aprendió a defenderse. Este me debe quedar bien con vestido negro. Aprendió a defenderse un poquito. O sea, dos... No. Tiene más, pero nada más te dejaron pasar esa inmigración, yo creo. Sí, en serio. Porque me quitaron dos y déjanos estos dos. Cuando te vayas. De recuerdo. A ver, puedo cargarlo. Me esforcé tanto que yo no sí, empezado. Que no, nunca pensé llegar a un nivel grande. Ya no, nunca por aquí en mi casa. Nunca pensé. Por favor. Y hice amateur. Chécate esto, 41 peleas amateur hice, perdí dos. Y de ahí a los 17 años debuté. Me dijo mi entrenador, siempre ha sido Ignacio Bristain, y él me dijo, vas a debutar, y le dije, está bien. Pues es que fue así, me agarró. O sea, nomás así. Bueno, ni modo. Me dijo, ¿vas a debutar? ¿Quieres sí o no? Yo le dije, sí, está bien. Pero sí, me preparé. Un torneo que hacían allá se llama el Cinturón de Oro. Creo que ya no lo hacen. Pero ahí lo hacen para los peleadores. ¿Igual en esa? No, en el Salón 21 se llama. Ah, ¿cómo no? 21, sí. ¿La Reforma? No, Reforma. No, era en Tlalpa. No, Reforma, algo así. Okay. Por ahí no lo recuerdo, pero ahí estaba el lugar, y ahí es donde empezaban a hacer a los chavos para que se empezaran a foguear en los cuatro rounds. Y ahí empecé. Cuatro rounds es con lo que empiezan. Una pregunta, yo tengo varias, pero una de las preguntas que tengo es qué piensa el boxeador en el momento del knockdown, porque estás en el piso, empieza el conteo, me dijiste que no habías estado muchas veces en el piso, pero bueno. ¿Qué piensa para levantarse? ¿O qué piensa para decidir quedarse allí y perder la pelea, obviamente? Pues, mira, una vez me tocó pelear y en Puebla. Y fui a la pelea. O sea, no, yo nunca he puesto excusas. Iba yo malo, pero así fui a pelear. Malo. Iba enfermo, yo estaba mal, pero no es una excusa, yo acepté. Una gripita. Y cobicito. Tenía, no, ¿qué te crees? Que una infección en el estómago. Machorrillo. Son peores. Comúnmente se le llama chorrillo, ¿verdad? Tenía amibas. Y antes de salir, yo sentía que me andaba del baño. No, mami. No íbamos a salir a la pelea. Un mal gancho y. Bueno, pues al final de cuentas, que lo noqueó de un pum. No, perdí la pelea.
Sí, la perdiste. Sí. Yo no podía y decidí mejor hincarme. Ya. Y me hinqué, esperé la cuenta y yo me quedé así agachado, estaba hincado, me quedé y nada más lo volteé a ver. Y, ¿qué cuenta rápido? Otra vez, no, otra vez. una vez me lo voy a encontrar, con el tiempo me lo voy a encontrar. Pero ya no me lo encontré. No, te la debo. Así que si nos estás escuchando, vamos a hacer esa película, me la debes. Y la segunda ocasión, sí, no lo vi hace 2 años. Me dijeron que se iba a pelear y fui y la verdad yo creo ya los reflejos ya me fallaron y no vi por dónde entró ese gancho. Y no vi, la verdad me lo tiró muy rápido y me decía, compadre, me empezó a gritar porque fue a la esquina, mi compadre Eric, me decía, párate, compache, párate. Ya aposté. Me decía, por tus hijas, palo por tus hijas, y eso me hizo que, pero yo ya no quería. Yo dije, ya me quedo aquí abajo, claro. Y que me paguen, y ya me voy feliz, ya no voy a recibir más golpes. Y no, me levanté y terminé la pelea. Uh-huh. Bien interesante, a mí siempre había tenido esa curiosidad de saber ese momento. Yo me vi todos los de Boica, entonces... ¿De Boica? Sí, la película de Boica. Oye, yo te tengo que hacer la pregunta obligada, de rigor. ¿Qué onda, ya te aventaste el entrenamiento como Rocky en la nieve? ¡Ah! ¿Cómo no? No, estaba yo... Vi que empezó a nevar, yo la verdad nunca había visto que había nevado ahí. Y dije, no, sí estaría como Rocky, ¿no? Sí, ya estaría chido aventarte como Rocky. Tengo 38 años, pero Rookie, ¿no? Rookie. El Rookie chafa, ¿no? Y dije, no, sí, no Rocky. Me voy a salir a correr, ¿no? Como Rookie. Y no, ya, el frío está muy... No, pinche Rookie, no, está loco. Ese güey estaba loco. ¿Qué voy a andar corriendo como Rookie? Igual se salió la semana pasada, menos 30, pues igual. Pero pues Rookie estaba en Rusia, güey. Iván Drago. Yo conozco un señor que sale a trotar, literal. El monito, me imagino que debe dar mucho calor, porque es una cosa así finita, no sé cómo hace. Es canadiense, no, es como el traje completo, pero menos 36, menos 38. El señor todas las mañanas religiosamente sale. O sea, de verdad, yo lo admiro. Yo lo admiro. Él pensará que a mí me gusta porque yo todo, hola, ¿cómo estás? ¡Hombre de Dios! ¿Cómo quisiera ser como tú? Estos canadienses. Es como mucho, o sea, de verdad hay que tener. Y la otra pregunta que quiero hacer yo particularmente es, ¿alguna vez has estado en peleas callejeras por dinero? No. No, pero ¿te han ofrecido en algún momento pelear extraoficialmente por dinero? No, nunca. ¿Y si te lo ofrecen? No, no lo puedes decir al aire. Sí, ya me di cuenta, sorry. Yo iba a decir, amor, pero hice una pelea aquí saliendo y lo han contra ti. Ahorita hablamos. ¿Cuánto me da él? Yo creo que sí. ¿Has sabido de casos? O sea, ¿sí has sabido de amigos o conocidos? Me han dicho amigos, oye, están haciendo esto. Hace un tiempo me dijo, oye, pégale a él, es que hace ratito estábamos en una fiesta y me dijo un muchacho, oye, ¿no le puedes pegar a él? Y le dije, no, y le hace, ¿por qué es que me bajó a mi novia? Y ya me pegó y me dice, te pago 500 pesos, pero pégale. Y yo le dije, no. Amigo, si te bajó la novia, es porque ella quería irse con él. Él no tiene la culpa. Funciona para los dos lados. Pero aparte, a nivel profesional, no puede, o sea, está penado. Es ilegal. Es un delito. Las artes marciales no se pueden usar para... Pues mira, te estaba contando que yo nunca pensé llegar a un nivel, llegar a ser reconocido a nivel mundial, uh-huh. Estar entre los primeros 10 mejores boxeadores del mundo. Pero wow. Como a mí todo se me hacía fácil, ya sabes, todo se te presenta. Claro, todo se te da cuando es para ti. Y todo es, te sientes eso, bueno, te llega el momento que sí te llegas a sentir otra cosa y te invitan todo y todo y se te hace fácil.
Y este, y a mí, este, no, ¿cómo te puedo decir? Este, pues decidí luego muchas cosas por el boxeo. Claro, decidí estar en otras cosas por estar en el boxeo. Y sí, sí tuve muchas, este, me llegué a pelear muchas veces en la calle, ya siendo boxeador profesional, y no. No era bueno. O sea, sí estaba gacho. No, sí, no era para el otro, gacho. Me imagino. Sí, no era, sí, ya que los veía ahí destrozados en el piso, dije, me pasé de madre. Te voy a contar una historia y esa es rápida, pero... Dale, hombre. Tienes todo el tiempo del mundo. Me madrió un tuerto. ¡No! ¡Un tuerto! ¿En serio? Pero así pasa, así es esto. Y tienes que aceptar cuando... Te dan... Cuando tú muchas veces también hiciste, cuando... Pues, pero ¿cómo que te madre un tuerto? A ver, primero, ¿por qué te pegó? ¿Por qué se pelearon? Pues estaban peleando unos hermanos, entre hermanos estaban peleando, y yo me metí, espérate, y me volteé, y cuando volteé, pum, 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 y pues ni modo, me tocó, pues me pegó. Imagino que es una anécdota para él, ¿eh? Sí. Lo contaron en todos lados. En un campeonato. Sí. Yo le partí su madre a ese güey. Ay, que a ese güey. Ay, es mi vecino. Pero con el tiempo, este, como que vas madurando un poco. Entonces, de muchas cosas, de muchas que yo hice, un día dije, pues me tocó perder. Ya ni modo. Y hoy me tocó perder a mí. Me costó mucho trabajo. Pues ya de ver que la gente te conoce, que te dicen y qué haces, y me costó mucho trabajo aceptar eso. Pero lo acepté, hoy en día nos hablamos, llevamos buena amistad, le hablo muy bien. Uh-huh. Allá en México están. Uh-huh. Y ahora bueno, la labor ahora que tú estás haciendo, o sea, ya es todavía mucho más reivindicadora, ¿no? Porque estás entrenando, yo sé que estás entrenando a Esteban, sí. ¿No? Sí, venimos aquí a entrenar a Esteban. Estaba allá en México, a él lo conocí allá en México, y no sé qué se enteraron de mí y muchas cosas. Y, no, pues nada más vieron tus fotos con el Canelo, con César Chávez, sí. He visto tus fotos, tienes fotos con todos ellos, ¿no? He tenido fotos, menos con el Canelo. ¿No? ¿El Canelo no tienes fotos? Me gustaría, la verdad. No, pero a ver, tu opinión, tu humilde opinión. Por la personalidad de Canelo, imagino. Mejor no diga nada, porque esas cosas son delicadas. Sí. Son delicadas. Ya no me lo voy a encontrar en la calle. Si le pegó a su amigo. Yo sí. Retiró a su amigo Luis Solís, imagínate. No, mamá. Y ya que esté más viejito, me voy a matar ahí. Sí. Pero sí, fotos, tengo fotos con muchas personalidades del box. Mis amigos, Juan Manuel Márquez, Rafa Mael Márquez, Floyd, es que te podría mencionar mucho. O sea, la pura farándula ahí, deportiva, mexicana. No. Ricardo López, yo todavía me hablo con ellos. Cuando los veo, pues nunca fue pedirles su número. Y acabo de hablar hace unos días con Juan y me saluda, me dice cómo estoy, dije qué bien. Ahí es donde tú preguntas que Juan. ¿Cuál Juan? Yo quiero hablar con Esteban también, porque Esteban está aquí así como que pajarito en grama. ¿Sabes cómo es pajarito en grama? Sí. ¿Cuántos años tienes, César? 17. 17, okay. Cuando él hizo importante. Su debut también. Sí. Es importante esa pregunta. Y otra cosa es que, y no quiero hablar mal de esta generación, no hablo mal de ninguna generación, pero es raro ver que esta generación, por lo menos la gente de tu edad, se dedique a un deporte como el boxeo. Porque ya están más into games y todo ese tipo de cosas. Entonces, o sea, te felicito. Gracias. Te felicito. Gracias. Cuídate la cara porque la tienes bonita, pero te felicito. Cuéntanos cómo empieza esto. No. ¿Cómo empieza esto en tu generación? Pues me acuerdo que tuve un amigo que se llama Nolan y me invitó a su gimnasio de box y yo dije, ay, sí, me gusta el box, lo vi como un juego,
Dije, ah, ok, sí, voy a ver ese ejercicio, me puedo defender. Y me metí al box y empecé a entrenar y me di cuenta que, ah, está bien padre ese deporte, me gusta mucho. Empecé a enfocarme más al box y pues sí, me decidí meterme al box, a pelear, a entrenar y pues estoy entrenando con el Canilla. Está fácil, no está fácil. Canilla. Sí, es muy buen entrenador. He estado entrenando ya creo que 2 semanas, ¿verdad? Sí, ya tenemos 2 semanas desde que llego entrenando y sí están intensos sus entrenamientos. Sí, tengo que irlos a grabar. ¿Tú entrenas con puros canadienses? Sí. Sí, o sea, pero cuando voy a México, ahí entreno con mexicanos, ahí nos paran con mexicanos. ¿Sientes pero una diferencia sí, ahí? Sí, sí, ¡y que sí! ¡Sí! Bueno, sí. Vale, sí. Sí. Ya sé que yo hace como 25 años que no peleo. Y era con mi hermano, imagínate. Y era con mi hermana. No, sí siento una gran diferencia. Especialmente en los sparrings, porque ahí los mexicanos en el romance, en los sparrings, es como una pelea, te pegan con todo y sí, he sentido los golpes. Sí, pero es muy buen entrenamiento. Ahí en el romance entran los amateurs, los chavos como profesionales, y eso me gusta mucho. Ahí son bien enfocados, muy disciplinados, y pues ahí hay muchos buenos boxeadores. Ya no tantos como antes. Pues ese Canilla, pues ya no anda entrenando, el Juan también, el Ricardo López, el Rafa, pero hay unos profesionales. ¿Cómo te enteras que te va a entrenar él? Pues me acuerdo que el año pasado mis papás me mandaron a México a entrenar. Y pues ahí anduve entrenando con el entrenador principal del gimnasio, del Romanza, el Acevedo. Y mi abuelita ya se enteró del Canilla, no sé cómo. Sí, ahí lo vio. Sí, él lo vio que, hey, Esteban, que te entrene él un extra, es bueno, y pues me empezó a entrenar, primero con lo básico, cómo pararte, cómo tirar los golpes, lo aburrido, de pronto lo aburrido. Al inicio todo aburrido. Sí, pero pues empecé a entrenar con él, me regresé a Canadá, y otra vez me fui a México este verano, y como, creo que en junio te vi, ¿verdad? Sí, creo que ahí lo vi en junio entrenando. Y pues otra vez me empezó a entrenar en las tardes. En la calle. Sí, en las tardes. Ahí así, en la calle. Con parque, una, digamos, sí, en un parquecito. Ahí con las manoplas me empezó a manoplear. Y pues le gustó mucho ese entrenamiento a mi abuela, a mi mamá. Y pues cuando mi papá lo vio ahí en México, luego dijo que, ay, este güey es muy bueno. Porque sí, porque cuando va al gimnasio todos le piden consejos, los profesionales, que oye, Canilla, ¿cómo se hace esto? ¿Me ayudas con esto, lo otro? Y pues ahí lo reconocen mucho, es muy, muy bueno. Y pues boxea diferente, tiene otro estilo. Porque pues el Donacho ya casi no entrena. Como les dije, entran al Acevedo. Y pues tú tienes el estilo de Nacho, el original. Ah, sí, sí, porque ya enseñó todo. Sí, le enseñó todo. Sí, cómo se para, cómo se mueve, trae muy buenos ángulos, se mueve bien de este lado, del otro, sus combinaciones. Y ya tú viste. Qué importante la pregunta. Es una retroalimentación para ti también. Sí, en serio, muchas veces estamos con alguien y no le decimos lo bueno que es, claro, como pasa con los muchachos. ¿Y ya has tenido tu primera pelea, sí, Mateo? Sí, o sea, el año pasado. ¿No le has pegado a nadie por fuera así como que, no te metas conmigo? No, ya ni quien se meta contigo. Ya ni quien se meta contigo. Ya no. Oye, y hablando de eso, por cierto, encontramos un video de una pelea tuya, no sé si fue en Estados Unidos, en Monterrey, creo. ¿Qué onda? ¿Podemos poner un pedacito de esa pelea? ¿Qué? Sí, le ponemos un pedacito. Por favor, nuestra técnica de... Les recordamos que si quieren ver el video de los aerobics que estaban... sí. Vayan y búsquenlo como ejercicio y salud desde el basement. Ese fue el programa número 26. El programa número 26 en, ahí YouTube, en YouTube, búsquenlo. Uh-huh. Ok, entonces, sí, dale ojito.
Dale play y si quieres hacer... El antagonista nuevamente, el intercambio vuelve a ser fabuloso, fastuoso momento en el que se entrelazan ambos, soltando sus armas, ciñendo su poderío, estallando cada uno el propio trinitrotolueno que poseen en los puños, soltando la pólvora asestada, señor Ricardo García. Hay cuetones, hay rayos, relámpagos y centellas en Monterrey. Y se invierten los roles, ahora el Doberman López jugando al contragolpe, él esperando, invitando a que sea Escobedo el que proponga la pelea en este séptimo capítulo. Quizás la indicación de la esquina es que Doberman se siente avante al frente hasta el momento de las tarjetas. Pero yo creo que el combate es muy parejo como para tomar la libertad de esa decisión. Volvió el 3 a mano Raudaz Veloz, la mano izquierda por parte de Jairo Quequeas, vuelve a desembocar, vuelve cauteado, también esperando con ese paso hacia atrás astutamente por parte del Canilla, que va con el castigo hacia la parte blanda del cuerpo, intentando menguar, intentando hacer que baje los brazos. Y ya Jairo López, el Doberman, que también acá suelta lo que tiene, que encontró con la mano izquierda, logró cimbrando la mano. Pégale, Canilla. Su momento, porque ataca después de lo que citábamos, darle la vuelta al ring, invitar a que fuese Escobedo el que hiciera el desgaste y encuentra la oportunidad y suelta una buena combinación. Estás buscando ahí, o sea, tú, yo me imagino como si estuviera una computadora así, buscando el hueco, entonces bajó aquí, madres, ahí entra, no sé, algo así te imagino, o que, ¿en qué te concentras cuando me hacen eso? Pues es que piensas todo, luego ya, no sé, o sea, que ya automático, ¿verdad? Ver cómo, la manera de cómo vas a controlar, quieres controlar la pelea, muchas veces no sale. Esta fue hace 2 años, fue la última. ¿Fue la última que trataste, sí? La última que hice, de hecho, no me gustó la decisión porque dan decisión unánime para él. Los de la tele, los de la tele decían que la veían empatada, pues ellos también saben de box y dieron un empate. Pero bueno, así es el boxeo. Pero ahí la decisión fue ya. Yo iba a preguntar eso porque hay tres jueces, por decirlo, tres jueces, y en cada round te están colocando puntos, o sea, a ti y a la otra persona. De los tres, dos están de acuerdo y el otro no. O sea, que como quien dice, ¿qué onda? Porque entonces de pronto los puntos, cuando imagino que estás pendiente de la puntuación en cada final de round y de pronto estás o no estás de acuerdo. Digo yo, digo pendiente si es que la cabeza te da como para estar pendiente de lo que está diciendo. Pues no, bueno, uno no está, luego muchas veces uno no está pensando en los jueces, tu entrenador, que esa vez iba conmigo Beristain, me estaba diciendo que estábamos haciendo bien las cosas, pero te vuelvo a repetir, los jueces vieron otra cosa y no puedes hacer nada contra eso. Ya yo te puedo decir, esa, y también me vieron pelear el campeonato mundial Super Gallo con Daniel Ponce de León y para mucha gente gané y yo creo que muchos dicen que porque estábamos en Las Vegas, ¿no? Pero nada. Pero no creo que haya sido eso, sino simplemente se perdió y ni modo, no puedes hacer nada. Ya le levantaron nota. No puedo andar diciendo como todo boxeador, me robaron. Los boxeadores y las mises, eso es terrible. Si yo fuera mis y perdí. No, que me robaron la corona, usted no lo robaron nada. Y esas se pelean peor. Boxeador como mío, o sea, no lo hagan, no, escúchame, no lo hagas. Oigan, vamos a leer los comentarios, ¿no? La gente que nos está viendo acá, ahí te va, chécate. Dice Belugo Niño, dice, hola chicos. No. Dice Sharina Funk, olis guapetones. ¿Qué onda, Charis? Hace mucho que no nos veías. Saludos a todos, a toda la banda por allá. Dice Vero Cervantes desde Querétaro. Dice, hola, Veritos, se te quiere. Dice Sharina, no escucho nada, solo música. Sorry, sí, ya arreglamos la onda. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó hoy?
con eso. Yo creo que fue la luna roja que nos descompuso todos los electrones. Dice Jordan Torres, no se oye nada. Perdón, Jordan, seguramente ahora sí ya se escucha. Y díganos de dónde nos están viendo, ¿no? Pónganos ahí desde dónde nos ven. Están conectados desde México, Estados Unidos o de aquí de Canadá. Y Vero se ríe, espero que de Iván, no de mí. Isela Cervantes dice, hola hermano, hermanita Rosita, ¿cómo estás? Y dice aquí Ruiz Eve, dice, la música está muy alta y no se escuchan los chicos. Espero que ya se escuche. Espero que ya se escuche, ya tuvimos que quitar la sí, música, va, de hecho. Si era la música de Rocky, ni modo que no le íbamos a poner. De verdad que, o sea, compréndanos, era Rocky. Rocky. Nieve, Rocky. Mexican aquí Isela, Rocky. Aquí Isela Cervantes dice. A los Rookie, Mexican Rookie. Déjame leer este. Isela dice, ¿te acuerdas, Jorge, que no te defendías hasta que te reaccionaste? Y te pegaste, hermano. Dice, defendías hasta que reaccionaste y pegaste, hermano. Sí, es cierto, hermanita. Sí, es cierto, pero Erika era la que me hacía el paro. Erika era la que me hacía el paro, mi hermana Erika. Dice Eduardo Escobedo, Guillermo nos está viendo. El dice, Checo. Checo Gal, el Checo, Checolín, ¿cómo estás? Dice saludos. Ah, qué buena saludos duda, y corazón, Checo. Seguro para Eduardo el corazón. Ese Checo es un María Teresa Ayala Hernández nos está viendo también. Díganos desde dónde nos ve, por favor. Raúl Morales también nos está viendo. Betty Boo. Betty Boo. Dice, hello. Dice, así mis peleas con la chusma. Alejandro de la Cruz también. Eduardo Gundiño también nos está viendo. Saludos hasta Querétaro. Saludos hasta Querétaro, México. Alejandro de la Cruz y... ¿Quién más? ¿Quién más? Nelly Fuentes también. Y dice Jordan Torres, un saludo para Canilla de parte de Jordan. ¿Tú lo conoces? Sí, no, me imagino que sí, es un muchacho que le estoy ayudando, sí, un amigo que está entrenando aquí. Ah, qué chido. Ah, bueno, vamos a platicar de eso también, mijo, porque la intención me de... Me falta uno, uno que es muy importante, sorry, perdón. Sorry. Dice Isela Cervantes, nos ve desde su casa. Importante, uno. Y dos, dice, cuando te pegaba mi mamá, si no te defendía. O sea, tú eras el güey que llegaba, me pegaba, y tu mamá te regresaba. Y me correteaba por toda la mesa alrededor. Por PC. Iba a decir, porque siempre, dependiendo del número de hermanos, uno corre y el otro se deja que le peguen. Yo era la que dejaba que me pegaran. Mi hermana la loca era la que corría por todos lados. Yo era el que corría. Yo nunca corrí, porque yo sabía que era peor. Si yo corría, iba a ser peor. No, yo corría todo alrededor de la mesa y decía, ¿dónde te agarre? ¿Dónde te agarre? Mi mamá me aplicaba la de, no, mi hijo, ya, está bien, perdón, ya que estaba ya. De ahí aprendí a actuar. Dice Juan Supelano también, Juan Supelano nos está viendo también. Y Nelly Fuentes dice, arriba el campeón Esteban. Ajá, Reina Ayala también nos está viendo. Oigan, qué buena onda, qué padre que se está conectando tanta gente. Denle like, por favor, a la página y también compartan el programa para que le llegue ahorita mucha gente. Y exacto, lo que yo quería platicar también era de que la intención de presentarlos aquí en el programa también es para promover el que toda la gente, todos los chavos, todos los chavos, chavas que quieran entrenar, ahorita es la oportunidad también para que puedan entonces entrenar un poco de esto. Es muy, muy bueno el ejercicio que se hace con el boxeo para agarrar condición y también, pues, bueno, tal vez no para defenderse porque no promueven la violencia, ¿verdad? Pero sí, digo, quien quiera. ¿Cómo te contactan? Sí, ¿tienen alguna red social, un email, un teléfono donde puedan contactarlos? Sí, yo puedo dar el número de... ¿De WhatsApp o de ustedes? De... ¿Cuál es su número? ¿Cuál es su número? A ver, vamos a poner aquí el número del teléfono. ¿Tú lo pones? Aquí sí, está, 403. 403. 978. 1795. Sí. Ok, ahí está el número de teléfono para quien quiera entrenar con ellos. Ahorita es muy buen momento. ¿En dónde están entrenando? ¿En dónde sería donde ustedes estarían la...? En Olympus. ¿En Olympus? Olympus Boxing Club está por Center Street, por la 32. Oh, nice. Center Street, 32. Boxing Club. Olympus Boxing Club.
Boxing Club, ok. Ahí está Olympus Boxing Club. Y mira, también nos están escribiendo, dice Esteban Ayala, un fuerte abrazo, te manda Reina Ayala. Y Nelly Fuentes dice, éxito primo, saludos desde México, tu prima Clau es con todo, campeón. Eso. Dice Reina Ayala, desde México, todo el amor y buena vibra, mi querido Esteban Ayala. Ok, ya pusimos ahí entonces el número de teléfono y el club donde están ustedes entrenando, ¿no? Sí. Donde están entrenando. Y cuéntanos, ¿cómo empieza el entrenamiento? ¿Qué es lo primero que, aparte de correr, me imagino, ¿no? Sí, aparte de correr. Pues lo primero que hacemos es, llego al gimnasio, obviamente con el Canilla, me vendo y calentamos, creo que 12 minutos, ¿verdad? Sí, 12 minutos de calentamiento. Ok. Y ya después del calentamiento, 4 a 6 rounds de sombra. Y dependiendo el día, hacemos 4 a 8 rounds de costal o de manoplas. Y la gobernadora también. Sí, la gobernadora también. Y siempre acabamos con 2 a 4 rounds de pera. Eso es súper interesante. Y, ¿no? Y los abdominales. Sí. Uy, que esos duelen. ¿Cuánto es el tiempo? Hasta que te duela. ¿Cuánto es el tiempo de duración de un entrenamiento? 3 minutos con uno de descanso. 3 minutos. Del entrenamiento. Entrenamiento cuando estamos haciendo. Ahí se me olvidó. Cuando hace resistencia, son de 4. ¿Pero el calentamiento o el entrenamiento? O sea, la sesión completa. La sesión completa casi dura 2 horas. Ya me parece. Pero es intenso, no platicamos, no nada. No, nada, es puro entrenamiento. Es entrenar. Eso le hace falta a los del video del inicio. Cuando quieran clases de Gordovix, ahí con nosotros, eso sí. 403-510-8842. Y así consiste el entrenamiento, obviamente, para los que quieran ir a acompañarnos, que ahí los vamos a estar esperando. Y yo sé que mucha gente de aquí no sabe, bueno, no es de que no sepan, no los enseñan bien, correctamente. Y les quiero enseñar lo que yo aprendí un día. Y igual para que lo agarren de un deporte. Aparte que es un deporte sano, te cuidas mucho, el peso, eso sí, no generar con, para decirles también a los chavos que no generen violencia, porque luego muchas veces a eso van a aprenderse a defender, y esto no es para eso. O sea, eso es para, sí, para que te defienda, ya cuando sea muy extremo, ¿no? Pero no, para que no generar violencia. No, y aparte, ¿sabes qué? Te aleja, pues, de fumar, porque si no, no aguantas el entrenamiento. Te aleja de chupar, porque si no, lo mismo, no aguantas el entrenamiento. Y no se diga, pues, de las drogas, ¿no? Entonces, también está súper padre la labor, porque, pues, alejan a los chavos de todo eso, ¿no? Si le agarran el amor y el gusto a los guamazos. Bueno, y al entrenamiento más que nada, ¿no? A eso, ¿cierto? No, aparte, te vuelvo a repetir, es un deporte muy, muy, muy padre. Y es un... de alto rendimiento. Oh, yeah. Fíjate que yo apenas me estaba acordando que era un deporte de alto rendimiento y no lo veía antes, yo lo veía como un juego, que esto nunca iba a acabar. Pero mira, tienen que pasar experiencias y cosas, ¿no? En la vida de uno para poder entender que no es por ahí, porque de tanto andar en malos pasos, puedes conseguir muchas cosas mal en tu vida. Ya, a pesar que no sea solamente el box, puede ser karate, fútbol, básquetbol, que sea sano también para que pues no se vayan por los vicios. Exacto. Ya que ahorita mucho joven está en los vicios, ya sea alcoholismo, ya sea drogadicción, lo empieza también como un juego, pero terminan con el
tiempo terminan. Terminan como Jorge. Y es que el fútbol, güey, el fútbol te pone a cuajamear y ya, el puro calaman, el fútbol. Ah, es cierto, a los que les gusta el fútbol, es cierto. No, el fútbol llanero, estos, yo tengo mucho rodeo de amigos que terminan el fútbol por llanero los domingos y los ves ahí en la esquina echando la caguama. Sí, sí. Eso es de ley. Pues nah, sí. Es normal, pero muchos, no a nivel profesional. No, pero muchos de esos, muchos se van. Como es domingo, al otro día tienen que trabajar y a los que les vale pues se quedan y ya. Ahí es cuando empiezan los malos pasos. Una pregunta para Esteban, ¿tú quieres ser profesional? Sí. O sea, tú, ¿cuál es el camino? O sea, que ahorita estás como amateur, ¿no? Sí, entonces, amateur. ¿Cuánto tiempo te falta para empezar como profesional? Yo me quiero ser profesional en como 2 años. Ya a los 19 quiero agarrar más experiencia, mejorarme y pues entrenar con el Canilla. Yo creo que sí va a ser posible en 2 años. Ah, y otra de las cosas padres es de que te manda a viajar por el mundo, ¿no? ¿A qué tantos lugares has ido a pelear tú? Parte de Estados Unidos. Lo más lejos que fui fue Australia. Australia. Estaba al otro lado de Estados Unidos. Más lejos, no más lejos. Aquí. Tantito más lejos ya estaba más cerca. Pero, y en Estados Unidos, Las Vegas, imagino Los que. Los Ángeles. Europa. Orlando, Florida. No, ¿qué te crees que nunca se dio la oportunidad? Una vez iba a Inglaterra, una vez iba a Japón, una vez iba a ir no sé a dónde, y otra vez iba. Y he ido, o sea, yo. ¿Ibas, peleabas y visitabas? Sí, no, a mí. ¿No ibas, peleabas y te arreglabas? Sí, ¿qué te crees que es un deporte muy duro? Si no te cuidas, en la dieta y todo eso, pues tienes que ir a entrenar, llegas a entrenar. Tienes que entrenar allá, tienes que cuidar tu peso, imagínate, todavía quieres ir a conocer. Yo al menos, yo te digo algo, yo no, a mí me gustaba hacer mi entrenamiento, comer lo que tenía que comer y encerrarme y estar en la habitación. Por eso estás gordo, Iván Enrique, porque nomás te la pasas viajando y tragando, cabrón. Iván Enrique, que soy yo. El entrenamiento. Iván Enrique, soy yo. Pero es que es algo, un deporte muy fuerte. Sí. O sea, aquí te tienes que cuidar, hasta lo que estábamos hablando con Esteban, que tiene que bajar de peso si quiere pelear en ese peso. Y que me siento así, delante de mamá. ¿Cuánto pesas, Esteban? Ahorita peso 59 kilos, pero yo peleo a los 57. 57, bueno, sí. 2 kilitos. Sí, o sea, tú lo ves y dices, tu diagnóstico es, tiene 2 kilos extra. Pero magro. Sí. Pero fíjate, en el taekwondo. Un músculo padre. En el taekwondo, porque yo he practicado taekwondo, cuando uno pelea en el mismo peso, entonces de pronto la persona es más delgada que yo, pero es mucho más alta. Pasa igual en el boxeo, supongamos que él no baja, no puede en esa clasificación, sino, o sí puede, pero con alguien que de pronto tenga características. Si está del peso, ajá, puede pelear. ¿Y si yo, no? Yo peleé con tipos así, y en el peso igual, que eran 57 kilos. Y oye, pero ahí sí, los brazos más largos sí hacen una diferencia, ¿no? Pero buscas la manera. Pero supuestamente en el boxeo las personas con menos estatura son más ágiles. Pues, no, también. Sí, el otro. Que tal son ágiles, ya ves, ahora en el. Pero no es como una característica más de las personas que tienen un poquito menos de estatura. La agilidad, el movimiento, la velocidad. Es que te puede controlar un boxeador también. Si un boxeador te controla con su distancia, que es más alto que tú, si te controla, pues ya, está difícil. Está cañón. O sea, está cañón y pero si tú tienes movimiento de cintura y buscas como la manera de meterte, pues es genial. Yo no estoy tan mal, pero tengo movimiento de cintura. Tengo algo y voy avanzando. Oye, y un poquito. Ya tengo una cosa. Sobre los entrenamientos, ¿entrenas a mujeres? También, sí, también se puede entrenar a mujeres. También se puede, que quieran aprender. Obviamente. Aquí también, así, o sea, sí, en la liga están. Hay una liga de mujeres y todo. Sí, hay mujeres, sí, ahí donde van a entrenar, hay una muchacha ahí que entrena y la veo, que trae las ganas, porque hay jóvenes, ahorita qué bueno que les están dando la oportunidad. Exacto. A las mujeres, porque no querían, de hecho querían desaparecerlo del box de las mujeres. ¿En serio? Pero mira,
habido mexicanas campeonas mundiales. Sí. La una de las primeras fue Laura Serrano. Me acuerdo mucho de esa peleadora, la conocí. Laura Serrano peleó y fue campeona del mundo. Hay dos, Jackie Nava, peleadoras. Muchas mexicanas que han sido campeonas del mundo. Sí. Jessica Chávez. Y de todo el mundo. ¿Pero crees que lo desaparezcan? Porque con las ventajas que tienen, no, teniendo ya dos rounds menos, teniendo menos tiempo en el cuadrilátero. No, ya ahorita no, ya ahorita está muy difícil que lo desaparezcan. Antes, en un tiempo sí quería, pero pues qué bueno, a mí me... Para mí está bien porque... Fue la... Igual está un poquito fuera de contexto, pero fue la UFC en donde una vez un hombre transgénero peleó contra una mujer. Ah, sí, sí. No sé si recuerdan. Estuvo manchado. Porque, sí, le ganó el... Ganó el transgénero. No, así estuvo mal. Y estuvo mal eso, no mal. Oigan, esos tiempos jamás van a llegar. Sí, estuvo gacho. ¿No? Si hay gays... Bueno, sí, gay, sí, no, pero, acuerdo, hombre, pero con hombre, ¿no? Sí, pero no con me acuerdo, hombre. De hecho, tanto le hicieron bullying, lo discriminaron. Y le dieron chimbaguer a los... ¿Qué te crees que te digo algo? No, campeón del mundo, un puertorriqueño, campeón del mundo, y se retiró, pero creo que ya regresó, muy buen peleador. Sí, claro, no, tiene sus fallitas. Falla mecánica. Oye, mira, siguen mandando aquí mensajes para Esteban. Este niño tiene mucha fuerza y serás un gran campeón. Los sueños siempre se hacen realidad con disciplina y pasión. Eso. Y dice Guillermo Bustos, muchos éxitos, futuro campeón, un abrazo. Nelly Fuentes dice, Esteban, tu familia de México está contigo, tu tía Reina Fuentes. Dice Sergio Fuentes, dice, éxito primo Esteban con todo mi cham, puro power mexicano, saludos desde Catepec, Estado de México, saludos hasta Catepunk, cómo no, Itzel Guarneros Esparza nos está viendo, Edith Fuentes también, y Juan Supelano dice, saludos desde Bogotá, Colombia, 100%, dice, Edith Fuentes, vamos Esteban con todo, mucho éxito, enhorabuena, muy bien, Montserrat también nos está viendo y dice, éxito Esteban, eres un campeón. Órale, qué buena onda, qué buena onda. Saludos hasta Colombia y México que nos están viendo, qué padre. Sí, qué padre, qué padre, qué bueno que, pues, qué buena onda que pudieron venir a platicar con nosotros. Ya sé que el entrenamiento los ha de tener, pero bien, bien chupados, yo creo, pero pues... ¿Entrenan diario? Sí, es de la semana, de lunes a sábado. Una pregunta. Está muy bien, pero quiero hacer una pregunta. ¿Sabes qué? Cuando uno estaba haciendo aerobics o cualquiera de estas bailoterapias zumba, el tipo marcaba, la mujer marcaba 2-3 pasos, entonces uno seguía y él descansaba, caminaba por allá. Así haces tú. Tú le marcas y entonces... Sí, claro. No, pues yo ya no necesito estar ahí. Yo nomás le pongo la muestra y ya que lo haga ahí. Yo ya sabía. Lo hice por muchos años. Y ya, no, ¿qué te crees que este... Me traje mis cosas para entrenar, porque ya estoy... De aparte, pues sí, me gustaría volver a subirme al ring. Me gustaría hacer, yo creo que nada más ya 2 peleas o 3. Y ya había una en puerta, pero no se sabía si iba a haber la pelea o no. Y pues tomé la decisión de venir acá con Esteban a ayudarle, a ver si aprende, a ver si aprende algo y pues aquí andamos. No, y aparte no sé cómo esté la calidad acá del boxeo, honestamente. Yo sí pero, sé. Pero lo que sí es que sí se necesita algo de calidad acá para entrenar, ¿no? A la gente. Y más los que quieren hacerlo en español, que todavía mucho mejor, ¿no? Todavía mucho mejor de que tú puedas estar en el entrenamiento en español. Oye, pues el basement se ofrece a transmitir una pelea. Ah, estaría de lujo. Si también sucede una tuya, pues adelante. Pero estaría bien bueno que nos invitaran y transmitieran. Y lo transmitimos nosotros para que lo puedan ver todos en México también. Sí. Exacto, y en tiempo real. Pues estaría padre. Ahorita estamos viendo a ver si puede pelear en diciembre. Está a finales de noviembre. A finales de noviembre hay uno. Diciembre es de una semana. Hay un torneo y hay un torneo también en diciembre. Dicen por ahí, le vamos a echar porras.
Sí, invítenos, estaría bien padre hacer, porque mira, vemos que tienes un buen de seguidores, ¿no? Ahí ya se está reportando Sharon Ruiz, ¿no? Campeones Canilla y Esteban, Montserrat, BPG, Éxito Esteban. Oye, no manches, pura muchacha. No, está bien padre, entonces, pues bueno, pues, habría que hacer una transmisión ahí. Sí. Yo me pongo a narrar y ya le puse un chingadazo. Algo así, pero no. Estaría padre. Bueno, sí. Bueno. Oiga, pues muchas gracias. Ya se nos pasó la hora, sí. Así como agua. Qué buena onda que no fue aguamazos. Aguamazos. Que fue agua nada más. Así que, pues muchas gracias, viejo campeón. Tú también, futuro campeón. Sí, muchas gracias por haber venido al programa. ¿Dónde los pueden? También con. ¿Dónde los pueden seguir entonces? O solo en, sí, en el yo tengo Instagram. Ajá. Ok, chévere. Dale, sí. Bien, sí, que te sigan en Instagram. A ver. Tu Instagram. Ahí está mi Instagram. Oiga, pero dice aquí. Tú dime. Dice ya, alguien, ¿sí? Dice, el idioma no importa, los ganchos al hígado son iguales. En Power Mexicano y esos tiran más rápido. Muy bien, es cierto, es cierto. Ok, ¿Cómo estás en Instagram? Así, ahí. Esteban. Ayala 11. Esteban-Bajo Ayala con Y 11. ¿Sale? Esteban-Bajo Ayala 11. Síganlo ahí a él. Y y a ti, ¿dónde te encuentran? A mí me pueden encontrar en. Por Noruega. En. Igual sí, en Instagram. Ajá. ¿Cuál es? Lalo Escobedo. A ver, deja de escribir el tuyo, ¿no? Sí. Esteban guión bajo ¿Cómo estás tú? ¿Cómo Lalo? El Lalo Escobedo. Lalo Escobedo. Y ahí pueden seguir. Oh, y sí, Esteban, eso, Lalo está publicado. Sí. Ahí está uno y el de. Y el tuyo aquí lo tengo. Ya. Sí, ya lo tengo. De hecho, la foto que tienes ahí de perfil está fregoncísima. Ya lo pusiste. Tiene los cuatro cinturones ahí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ya. En Olympus, Lalo Escobedo, Olympus Boxing, 1984. Sí, de lunes a sábado, sí. Y si yo quiero ir y entrenar y nomás sin que me peguen. No, pues sí, igual se puede. Sí, que ¿qué crees que es que todo el mundo piensa que van a llegar y es luego van a llegar a no. Pero es que él sí es de los que caen mal. Sí, es que a mí sí me van a ver y me van a querer pegar. Ya cállate, pequeño. No, pero ahí mismo en el Olympus. Sí, ahorita estamos ahí entrenando con Esteban y esperamos que vaya gente. Sí. Y ya, sí, no, pues ya mira su club de fans ahí va a estar. No, pues ya, sí, seguro, pero sí, vamos, y si nos dejan cubrir la pelea, pues ahí estamos, o el entrenamiento, lo que sea. Oiga, pues nos tenemos que despedir con tan. A ver si puede. A ver si se deja. ¿Dónde está, carajo? ¿Por qué no se escucha? Yo no sé. Ahí está. Espera, vamos a ver. ¿Quién no quiere que nos clausuren? No. Ahí está, no copyright. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Este fue el programa número 93 de Desde el Bella. Nos vemos el próximo domingo.